todos, muy buenos días a este programa Iglesia AP en línea. Es un gran placer nuevamente estar con ustedes. Buenos días, ¿verdad? Estamos todos despertando y aquí estamos para servirles, para traerles este programa nuevo en la serie, ¿verdad? De escribir tu historia de amor. ¿Cuántos han recibido bendición de parte de este tema? ¿Verdad? Yo espero que todos hayan estado recibiendo, tomando notas, por supuesto, aprendiendo, ¿verdad? Hoy y siempre, ¿verdad? Yo soy Felipe Jr. y aquí conmigo, ¿verdad? Felipe Villatoro Sr., nuestro pastor aquí en la iglesia AP en Dallas, ¿verdad? Y cerca del centro de Dallas. Es un placer, papá, estar con usted, ¿verdad? Como siempre, para traer estos mensajes tan importantes, tan útiles, ¿verdad? Realmente. Y que el Señor, yo sé que nos ha estado bendiciendo también de esta manera, ¿verdad? Amén, amén. Es una bendición. Esperamos que todos sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Amén. Amén, así es. Y recuerde que usted puede chatear con nosotros, puede traer un mensaje si usted quiere, si usted desea. Ahí en vivo en Facebook, ¿verdad? Estamos siempre laborando ahí en el chat durante la transmisión. Vamos a estar en la quinta parte en este día, que se llama ¿Cómo encontrar y retener el amor verdadero? ¿Cómo encontrar y retener el amor verdadero, verdad? Sabemos que todo mundo quiere tener y encontrar ese amor verdadero, ¿verdad? Una pareja siempre quiere encontrar su ayuda idónea, su media naranja, le llaman, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Entonces, queremos que todos tengan esos principios bíblicos que les van a dar, ¿verdad? Lo que es la imagen, ¿verdad? De ese matrimonio perfecto, en paréntesis, ¿verdad? Perfecto. Todos piensan en eso, ¿verdad? Quieren tener un cónyuge, una ayuda idónea, y eso es el diseño de Dios, ¿verdad? De la manera que Él lo hizo, ¿verdad? Acuérdese que Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Él nos creó con deseo de amar y de ser amado. ¿Sabía usted eso, verdad? El amor viene de Dios. Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad? Y en su palabra Él estableció los parámetros para que la intimidad conyugal alcance su pleno desarrollo, otorgando bendición y no culpabilidad. Cuando el amor se desarrolla en el marco conyugal con mente sana, sin malicia, la confianza mutua de la pareja crece mucho, así como la paz, el respeto, la seguridad y el amor mutuo. Entonces, si usted ha tenido una información incorrecta sobre lo que significa amar, tiene que renunciar a esa semilla que le ha traído infelicidad a su vida, porque ha sido contaminado en esa área tan hermosa y bendecida. Debe beber de la fuente genuina y poderosa que es la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que la palabra es lo que nos va a guiar a una relación saludable, generosa, sincera, humilde. La palabra de Dios nos va a orientar correctamente en cuanto a una pareja exitosa, ¿verdad? Acuérdese que Adán y Eva, Dios los hizo, los creó en el jardín del Edén. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? No se avergonzaban. Y qué importante es que cada pareja recupere esa inocencia perdida. Y esto es posible si se restaura la relación con el Espíritu Santo a través de la palabra, que nos ayuda a renovar la mente y nos lleva a la fuente genuina y verdadera. Bendito Dios, ¿verdad? Hay muchos versos en la Biblia que nos hablan del amor, ¿verdad? Y uno de los más claves, más que vienen a la mente, es Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, que nomás quiero llevarlo a ustedes aquí antes de comenzar, ¿verdad? Aquí en el primer verso nos dice la palabra, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El verso 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo a ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, dice el verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y el 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, si no se irrita, no guarda rencor. 6 nos dice, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice el 7. Y si brincamos al 13, que ha estado en mi mente desde que comenzamos esta serie, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿qué dice ahí? El mayor de ellos es el amor, ¿verdad? El amor, bendito Dios. Entonces nos está hablando ahí de la importancia. Yo creo que aún se aplica esto a la iglesia, se aplica a amarnos unos a otros, ¿verdad? Se aplica también a Dios, ¿verdad? Que debemos de amar su presencia, ¿verdad? Amar todas las cosas de Dios, amar la palabra de Dios, amar pasar tiempo en oración, tiempo en quietud con el Señor, ¿verdad? Todo esto nos está hablando ahí, ¿verdad? En estos versos. Y eso es crucial. Y he dicho yo antes que si nosotros aprendemos cómo tratar bien al Señor, vamos a tener también una relación exitosa con nuestro cónyuge. Y viceversa, ¿verdad? Si aprendemos cómo ser generosos con nuestro Dios, también vamos a saber ser generosos con nuestro prójimo, ¿verdad? Acuérdese que dice la palabra, amad a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese si todo el mundo se tratara el uno al otro de esa manera, ¿verdad? Hubiera plena paz en esta tierra. Gloria sea al Señor. Quiero recordarles en este momento que si usted nos está viendo, si acaso tiene señal, ¿verdad? Tiene dificultad ahí con la señal. Recuerde que todas estas programaciones quedan grabadas allí en YouTube. Usted puede buscar después en YouTube, ahí buscando la frase AP Church Dallas. AP Church Dallas, que ahí no se corta, no se congela. Yo sé que algunos de ustedes tienen señales donde tienen buena señal, pero se les está cortando. Entonces, ¿verdad? Tengan por seguro, estamos mandando la transmisión clarita, ¿verdad? Y disponible a todos. Entonces, si en algún momento tienen esa dificultad, sepa que después lo puede revisar, ¿verdad? En su tiempo. Y claro, si usted necesita más información sobre nosotros, sobre la iglesia, el horario, todo esto está en nuestra página también principal, apdallas.org, apdallas.org. Y como usted sabe, ahí puede ver que en diferentes lugares estamos disponibles. Así que, ¿verdad, pastor? Estamos hablando hoy del amor. Yo diría amor sincero, amor genuino, amor a la manera que Dios lo intencionó, ¿verdad? Fue Dios quien nos dio el mayor ejemplo, ¿verdad? Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces es una expresión clara, ¿verdad? Dar su vida, dice Cristo también, ¿verdad? El que da su vida, ¿verdad? Demuestra ese amor dando su vida por su prójimo, ¿verdad? Amén, amén, amén. Qué tremendo palabra. Ahí Corintios 13, ¿verdad? Donde habla de la excelencia, y podemos decir la preeminencia del amor, ¿verdad? Porque como dice la palabra, pues Dios mismo, Él es amor. Dios no sencillamente tiene amor, no sencillamente ama, pero en esencia Él es, dice la Biblia, es amor. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Es esa, y es el que nos da el ejemplo a todos nosotros. Por eso aún, ¿verdad?, la palabra de Dios está llena de consejo. De hecho, la palabra, por eso también dice, ¿verdad?, que
el mayor mandamiento de todos es el amor, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, y cuanto más, ¿verdad?, el amor de los padres, el amor de la madre, el amor de los hijos o hacia ellos, y el amor en el matrimonio, ¿verdad? Todo realmente. ¿Qué es el mundo sin amor, ¿verdad? Sin amor hay pura destrucción, hay pura tremenda calamidad, y sería un desastre total el mundo cuando falta el amor, ¿verdad? Qué terrible. Por eso el mandamiento de Dios principalmente es el amor. Dice que el que ama ha cumplido la ley, ¿verdad? Ha cumplido la ley, porque si amamos, no le vamos a hacer daño a los demás, ¿verdad? Y Dios es el objeto principal del amor, porque Él mismo nos ama. Aún dice la Biblia que aún cuando éramos débiles, ¿verdad?, Dios nos amó cuando aún éramos débiles. Cuando no le conocíamos, Él nos amaba. Y por eso envió a su único hijo a que diera su vida por nosotros. Por ese amor. Y qué lindo que nosotros aprendamos. Y la palabra, por ejemplo, el apóstol San Juan, ¿verdad?, cuánto aconseja él acerca del amor. Él en la iglesia, Juan decía: hijitos, amaos los unos a los otros. Se dice que cuando él ya era un anciano, ¿verdad?, Juan, el apóstol, él en la iglesia, lo que él decía a los hermanos, a la congregación, era: hijitos, amaos los unos a los otros. Y lo vemos en sus epístolas, ¿verdad?, cómo él habla, hace mucho énfasis en el amor entre los hermanos. Así que es una grande bendición. Y pues cuánto más, ¿verdad? Imagínate una pareja, una casa donde no hay amor, padres sin amor, esposos sin amor, ¿verdad? Es un fracaso completo, tremendo. Así que gloria a Dios por este tema y por la plática que vamos a tener ahorita. Le da gracias a Felipe Junior que ha preparado esto. Y pues para mí es un privilegio estar aquí con él en esta hermosa hora. Amén, igualmente. Y le saludamos a todos, deseamos bendición. Amén. Para cada uno, especialmente para aquellos que también quieren empezar a formar una familia, o que quieren, están pensando que un día se van a casar. Pues el ingrediente principal en el matrimonio tiene que ser el amor, porque Dios es amor, Dios mismo es amor, y entonces tiene que estar ahí en el matrimonio, en la familia y como padres hacia los hijos, y en fin, ¿verdad? Sin amor, pues como decimos, es un total fracaso. Y por eso las parejas no pueden prevalecer. Cuando se acabó el amor, dices, ya, ¿qué hacen? Se separan, tristemente. Amén, Felipe. Y lo vemos de mucha frecuencia, ¿verdad?, en el mundo, que ya dentro de 6 meses ya están buscando la separación. A veces son artistas grandes y todo. Uh-huh. Entonces, no por ser famoso ya es experto uno en el amor, ¿verdad?, en amar el uno al otro. Entonces, a veces, como dice usted, se le hace más fácil, mejor ya, ¿verdad?, romper ese pacto. Pero, ¿verdad?, todo mundo, todo ser humano tiene sus imperfecciones, todo ser humano. Entonces, si usted busca la pareja perfecta, ¿verdad?, quizás la opinión que usted tiene, o el estado que usted busca, ¿verdad?, no lo va a encontrar. Tiene que ser alguien perfecto para usted, perfecto, pero, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno ama al Señor, ambos aman al Señor de todo corazón, se dan con sinceridad a Dios, ¿verdad? Y ahí esa sinceridad también va a fluir en el matrimonio y en la pareja, ¿verdad? Y así como dice la palabra que el Señor es el agua viva que fluye, ¿verdad?, la corriente, yo siento que Dios también, cuando permanecemos unidos a Él, también va a fluir ese amor a través de nosotros, ¿verdad?, y va a fluir en la pareja también. Vamos a orar antes de continuar aquí. Vamos a entrar a unas
preguntas interesantes, pero primero darle gracias al Señor por este momento, ¿verdad? Padre Celestial, te Gracias. bendecimos, te adoramos y te damos gracias que podemos estar unidos, estar juntos, Señor, en este momento, Padre. Pedimos que fluyas a través de la palabra que nos has dado, que tu Espíritu Santo nos conecte, Padre, en un solo espíritu, en una sola mente y un solo corazón, Padre, con todos los que están escuchando, Señor. Pedimos que se comparta en todo el mundo este mensaje, que llegue a los confines de la tierra, Señor, y toca, Padre, a todo aquel, Señor, que se siente solo, aislado, toda pareja que está pasando dificultad, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo, Padre, en contra de tus hijos, en contra de los pastores, en contra de todo líder de tus iglesias, Padre, tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Pedimos, declaramos familias unidas, familias fuertes, Señor, hogares fuertes, matrimonio fuerte, Señor, y también hijos, Padre, que te levanten en alto, que te amen y te sirvan, Señor, aún más allá, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, enséñanos a amar como tú nos amas, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bendito sí, es el Señor, ¿verdad? Yo creo que es un tema que puede ser tan sencillo que si solo comprendemos una sola frase, se pudiera y lo haríamos, al obedecer lo haríamos, ya hubiésemos terminado, ¿verdad? Mm. Y la frase es esta, ¿verdad? Ver el ejemplo de Cristo en la cruz, ¿verdad? Si fuésemos como Cristo, ya la tenemos hecha, ¿verdad? Porque Cristo se dio del todo por el todo, ¿verdad? Se entregó completamente de una manera que no era orgullosa, ¿verdad? Sino generosa. Él se puso en nuestro lugar, tomó nuestra rebelión, nuestro pecado, y se puso en el lugar de nuestro castigo, ¿verdad? Amén. Entonces, si uno con esa mentalidad entra a una relación así de matrimonio, óigame, va a tener éxito, ¿verdad? Porque se van a dar el uno por el otro, ¿verdad? Así como el hombre es la cabeza, ¿verdad? Pero a la vez, ¿verdad? Se sirven el uno al otro, ¿verdad? Y es donde es lindo. Ok, vamos a entrar algunas preguntas aquí que yo quiero que usted tenga su cuaderno, porque probablemente o va a tener una respuesta fácil, rápido, o quizás va a tomar tiempo como tarea después, ¿verdad? Entonces aquí va la primer pregunta, aquí número uno: ¿qué opina usted del amor bíblico? Ahorita estuvimos leyendo en Corintios, nos dice la palabra lo que Dios considera el amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted opina de este amor bíblico? Te puedo decir, pues esto es hermoso, es ideal, es perfecto, la manera que Dios lo describe, ¿verdad? Así es como debe de ser entre todos, ¿verdad? Entonces, póngale usted ahí lo que usted sienta. Y de hecho, esto le va a servir como un recuerdo, ¿verdad? Que este debe ser su estándar, debe ser el nivel que usted busca amar, ¿ok? Número dos. La pregunta nos dice, ¿qué diferencias hay con su propio concepto de amor? Ahora que usted ha visto lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Le ha quedado corto la manera que usted se conduce hacia el amor? ¿O usted está pegando ese estándar, ¿verdad? Esa meta que todos debemos de tener, ¿verdad? Al amar nuestro cónyuge, nuestra pareja, de esa manera, ¿verdad? Rápidamente creo yo que usted va a saber la respuesta. Y yo le diría, si usted está fallando en algo, no tenga temor en eso, sino admítalo, póngalo aquí, y va a ser algo como de tarea, como una meta nueva que usted va a comenzar, ¿verdad? A procurar llegar a esa meta del amor, de perfeccionar ese amor. Ok, pregunta número 3. Escriba 5 actividades, ¿verdad? O si no llega a 5, las más que pueda, pero yo creo que entre los dos, entre pareja, pueden escribir 5, pueden descubrir 5. Escriba 5 actividades que pueden hacer usted y su pareja para enriquecer su relación de pareja, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, pueden tener una vez a la semana una noche de cita, pueden salir a ¿cómo se dice? Cenar, ¿verdad? Pasar tiempo juntos
en una cena, o quizás usted le va a cocinar, ¿verdad? Ahí ya van dos. Ya le di dos aquí, esta tarea es bien fácil, ¿verdad? Mm. ¿Cuáles metas puede tener usted? Actividades, salir quizás al lago, ¿verdad? De vez en cuando, lo que usted ponga ahí, ¿verdad? Que sean como metas, ¿verdad? Para que usted vea que también no es difícil, va a ser algo aventuroso y también algo, ¿verdad? De relajar y celebrar, ¿verdad? Entre los dos. Y todo eso va a fortalecer, ¿verdad? También poder tener, digamos, momentos de conversación, ¿verdad? Preparar momentos de conversación, todo eso, ¿verdad? Le va a ir ayudando y apoyando. Ok, número 4. ¿Cree que hay algún impedimento para que el amor crezca y florezca? Y si usted cree que sí lo hay, si usted responde sí, ¿cuál es o cuáles son? Si hay más de uno, ¿verdad? ¿Qué clase de impedimentos existirán para que el amor crezca? Usted diga, bueno, quizás trabaja demasiado, ¿verdad? Y cuando llega ya casi viene cansado nomás para comer y dormir, ¿verdad? Entonces ese puede ser un impedimento externo, le llamara yo, ¿verdad? El trabajo es uno que yo pienso que a muchos puede afectar, ¿verdad? A trabajar uh-huh. bastante, ¿verdad? Entonces reconozca eso, ¿verdad? Que a veces es sin intención, ¿verdad? No es intencional trabajar, porque uno a veces trabaja porque quiere mejorar la calidad de vida para sus hijos, para su familia, pero tenemos que tener un balance, ¿verdad? Que no trabajar tanto que descuidamos la familia, descuidamos a Dios, ¿verdad? Que a fin de cuentas eso es lo más importante. Acuérdese, la Biblia dice, ¿verdad? ¿Qué provecha el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, puede cambiar alma a familia. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su familia? Mm. ¡Wow! Sí. O ganar el mundo y perder su matrimonio. Mire, ¿cómo puede aplicarse ahí, verdad? Ok, número 5. ¿Qué pueden hacer para evitar estos impedimentos? Todos tenemos, yo diría, piedras en el camino de vez en cuando, ¿verdad? Aún para servir a Cristo y para pasar tiempo con la familia, todos, ¿verdad? Siempre la vida va a introducir, digamos, ¿verdad? Quizás no problemas, pero quehaceres, ¿verdad? Quehaceres siempre hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una cosa de hacer es delegar tiempo específico para esto. Un ejemplo es, ¿verdad? Designar un tiempo específico de familia. Diga usted, una vez a la semana vamos a ir con toda la familia al parque. Este es un buen ejemplo. O una vez a la semana vamos a hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Y esto es en lo espiritual, pero yo, mi esposa y nuestras hijas, una vez a la semana en la casa tenemos tiempo con la palabra del Señor. Ahí tenemos una charla, aparte de los servicios de la iglesia. Tenemos una charla juntos ahí, porque, ¿verdad? El propósito es que puedan entender a su nivel nuestras hijas, crecer espiritualmente y si tienen preguntas ahí inmediatamente responder, ¿verdad? Y ha sido de bendición durante este tiempo que hemos estado más en casa. Entonces, cosas así, ¿verdad? Son buenas para crecer espiritualmente. Entonces, como familia también puede hacer eso. Pueden salir una vez a la semana, ¿verdad? No requiere mucho dinero, quizás, si no pueden salir a comer nieve ahí juntos, ¿verdad? Alguna paleta o algo. Algo que puedan hacer para conversar con sus hijos. ¿Cómo van tus grados, ¿verdad? Tus clases, ¿verdad? Cosas así. Tener comunicación, en mi opinión, es lo más importante, ¿verdad? Ok, número 6. Si usted va escribiendo ahí, número 6. Estoy procurando darles tiempo, por lo menos para que anoten una o dos palabras si necesitan regresar después. Dice, si usted pudiera cambiar un aspecto de su crianza, ¿cuál sería? Sabemos todos, ¿verdad? Que hemos pasado infancia, varios años creciendo, aprendiendo, ¿verdad? De nuestros padres, ¿verdad? Y no tiene que ser algo que nuestros padres necesariamente cambiaríamos, ¿verdad? Pero quizás si usted, hablamos por ejemplo la semana pasada, si creció pobre, ¿verdad? Si fue difícil los recursos, usted pudiera decir, bueno,
hubiera sido bueno tener más recursos, o quizás dice usted, ¿verdad?, tener más paciencia. Y le digo yo de experiencia propia, porque yo recuerdo cuando era pequeño, rápido me enojaba. Pero he aprendido con los años, ¿verdad?, a ser más paciente. Ahora soy tan paciente que hasta la gente piensa que estoy dormido a veces. Ok, entonces puede ser cualquier aspecto, ¿verdad? ¿Cuál sería y cómo puede evitar repitiendo? Mira esto, ¿cómo puede evitar repitiéndolo en su matrimonio o matrimonio futuro o con sus hijos? ¿Verdad? Si usted dice, bueno, yo quisiera que, ¿verdad?, yo sé que mis padres siempre me amaron, pero no me decían te amo, ¿verdad? O impulsar a los hijos, ¿verdad? Entonces usted lo puede hacer y decir, bueno, yo voy a ser más proactivo en impulsar a mis hijos, en que sientan que tienen mi apoyo, ser más involucrado, etcétera, etcétera. Lo que usted desee, ahí usted, cada persona va a responder diferente. Ok, número 7 dice, ¿cómo han influido sus padres en el noviazgo? ¿Cómo han influido sus padres en el noviazgo? Si usted ha tenido un noviazgo o está en noviazgo o si ya se casó, pero ¿cómo fueron sus padres? Sea específico. Diría usted, bueno, pues ellos, ¿verdad?, siempre me dieron consejos, me dijeron, ¿verdad?, honra al Señor en el noviazgo, ¿verdad?, mantente puro, ¿verdad?, siempre respeta a la pareja. Cualquiera que sea las cosas que te dijeron, ¿verdad? ¿Cómo influyeron ellos? Quizás ellos influyeron, me estoy adelantando un poco, pero quizás a través de su ejemplo, ¿verdad? Siempre papá honró a mamá, ¿verdad? Entonces eso te enseñaron de honrar al prójimo, honrar a la pareja, ¿verdad? Entonces ahí lo que tú experimentaste puedes poner ahí. Y como dije yo, ¿verdad?, que me estaba adelantando un poco, es porque la pregunta 8 dice, ¿cuáles características del matrimonio de sus padres le gustaría tener en el suyo? ¿Cuáles características? Por ejemplo, como les dije, ¿verdad?, yo en lo personal he visto siempre a mi padre, ¿verdad?, respetar a mi mamá y viceversa, ¿verdad? Siempre hay comunicación, siempre se apoyan el uno al otro y sobre todo siempre he visto yo un amor hacia Dios, ¿verdad? Diría yo número 1 siempre ha sido el amor hacia el Señor y eso es algo que sin palabras, sin tener que obligarme, yo he visto ese ejemplo y he podido decir yo quiero eso en mi matrimonio, ¿verdad? Quiero que el amor para Dios siempre sea número 1 porque eso va a guiar nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, para mí eso es una fuertísima ahí, ¿verdad? Y por supuesto otros, por ejemplo, el apoyo que siempre nos han dado a todos, ¿verdad? Todos sus hijos siempre nos han dado apoyo y cuando a veces necesitábamos consejo, siempre nos dan, ¿verdad? Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pastor, por supuesto, si usted quiere comentar en cualquiera de estas preguntas, ¿verdad?, por favor no, no se espere hasta el final, porque sé que hay mucho bueno material ahí, ¿verdad? Muy buenas preguntas. Mucho. Gloria a Dios, ¿verdad?, por todo lo que está diciendo. Es muy importante en la relación, ¿verdad?, de matrimonial, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Dios por estas pláticas. El objetivo es ayudar, ¿verdad? Porque hay quienes, inclusive, pues, que se van a casar o que ya están casados. Algunos que todavía no tienen hijos, pero están esperando que van a tener hijos. Entonces necesita todos estos consejos, si ese es el propósito, ¿verdad? Para que se ayuden y que la relación matrimonial pues permanezca, ¿verdad? Porque Dios así lo estableció y sabemos que el que inventó el matrimonio fue Dios, ¿verdad? De hecho, el que hizo la primera boda la hizo Él, ¿verdad? Nuestro Dios, cuando unió al hombre y a la mujer,
la primera pareja, uh-huh, y los unió para que procrearan familia. Como le dijo, señorial, le dijo, y dice la Biblia, los bendijo Dios, ¿verdad? Y les dijo, multiplicaos y señorear la tierra, ¿verdad? Y llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, el propósito de Dios, desde Él estableció la familia, prácticamente, ¿verdad? Y por eso la familia existe hasta hoy. Y digamos, la primer familia, Dios la puso allá en aquel lugar que dice en la Biblia, ¿verdad? En el huerto del Edén. Y el propósito de Dios era que llenaran la tierra. Y ahora vemos miles de millones, ¿verdad?, de gente, a pesar de que tanta gente ya no está porque ha muerto. Y pues definitivamente por causa del pecado, ¿verdad? Porque si no hubiera habido pecado, pues nadie muriera. Toda la gente que ha nacido estuviera viva. Y muchos pensarían y dirían, no, pues sería demasiado, ya no cabríamos en el mundo, pero yo creo que sí, cabríamos, ¿verdad? Porque Dios lo hizo así y lo que Él hizo es perfecto. Y vemos grandes extensiones de tierra que no hay nada, ni hay nadie, ¿verdad? Y también la tierra sería mucho más fértil y todo si no hubiera entrado el pecado. Porque Dios hizo todo perfecto. Dice la Biblia que todo lo que Él hizo, vio Dios que era bueno. Y que era bueno en gran manera. Entonces la tierra, los árboles, las plantas, todo lo demás era maravilloso. Si aún ahora la tierra, la Biblia dice que está fea la tierra. La Biblia en alguna parte dice, cosa espantosa y fea, dice, es hecha en la tierra. Imagínate, Dios ahora mira que se hacen cosas espantosas y feas. Entonces la tierra, por eso ahora hay tantos desiertos y por eso ahora existen tantos desastres, ¿verdad? Que en la actualidad precisamente vemos, ¿verdad?, partes que están y que se inundan, que grandes, que derrumbes de tierra, ¿verdad?, por excesiva lluvia y, en fin, tornados, huracanes y también lugares donde no llueve, en fin, ¿verdad? Y puede decir la gente, no, pues eso es la naturaleza. Sí, pero la naturaleza tiene quien la gobierna, ¿verdad? Y el soberano es Dios. Y así que todo lo malo, todo lo feo, todo lo terrible que ocurre es por causa del pecado. Y aún la muerte misma que yace en todas partes ahora mismo es por causa del pecado. Y los divorcios y los matrimonios rotos y matrimonios, como le llaman, igualitarios y en fin, diferentes cosas que se hacen que no están de acuerdo a la palabra de Dios, eso ha distorsionado todo lo que Dios hizo al principio. Pero sabemos que el matrimonio, como dice la Biblia, que es honroso, como dice en Hebreos, dice honroso sea en todos, dice, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que Dios estableció el matrimonio y Él hizo varón y hembra, varón y hembra los hizo, hombre y mujer. Y aún entre las bestias, entre los peces y entre las aves, Dios hizo macho y hembra, ¿verdad? Con el propósito de que se multiplicaran, ¿verdad? Y hasta el día de hoy es así, ¿verdad? Las especies se multiplican según su especie. Y cuando los hombres tratan de cambiar, ¿verdad?, ya no se multiplica. Ya no hay multiplicación. Porque es antinatural, ¿verdad? Lo que no es natural ya no funciona. Hasta ahí llega, ya no puede seguir, ¿verdad? Cuando quiere mezclar una especie con otra diferente, ya no funciona. Por eso dice la Biblia que Dios hizo varón y hembra. Varón y hembra. Y ahí es como viene la familia. Del padre, la madre y los
hijos, ¿verdad? Eso es lo que es una familia, el hombre, la mujer y los hijos. Ahí viene. Y claro, para que permanezca ese vínculo, tiene que estar lo que estamos hablando, que es el amor. El amor es el vínculo perfecto, porque inclusive el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, ¿verdad? El que ama, perdona. El que ama, pasa por alto la ofensa, porque hay amor. El que ama, aún ve donde no hay perfección, ¿verdad? Lo ve todo bien, porque por el amor, porque precisamente el amor cubre la falta, cubre el error. El amor defiende, el amor pasa por alto la ofensa, porque hay amor. Y como pues la Biblia dice que siempre hay ofensa, ¿verdad? Dice, todos ofendemos, dice en palabra, dice Santiago. Todos ofendemos en palabra. Así que por íntegra que sea una persona, a veces hasta sin querer, ¿verdad? Puede ser que ofenda o en fin, ¿verdad? Dice, todos ofendemos en palabra. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, ¿verdad? Y perfecto solamente Dios. Entonces, otra cosa que el amor hace, el amor no busca lo suyo, ¿ves? El amor, lo leímos ahí, fue leído ahí en Corintios 13. El amor no busca lo suyo. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien cuando se va a casar, ¿ves? Esto es para los que se van a casar. Si una persona busca, digamos, el matrimonio para que le hagan feliz, ¿verdad? Para que lo hagan feliz o le hagan feliz. Si la muchacha, digamos, busca que el hombre la haga feliz, o el hombre busca que el varón, el muchacho, la va a hacer feliz. Es decir, si ella no es feliz o él no es feliz y busca que el otro o la otra le traerá la felicidad, ¿verdad? Muchas veces se va a llevar un desengaño, porque realmente el propósito debe ser más bien no buscar su propia felicidad, sino hacer feliz a la otra persona. Hacer feliz, porque el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo, que me hagan, que me sirvan, que me complazcan, que hagan todo lo que a mí me gusta, que la otra persona sea perfecta, en otras palabras. No, eso no existe. Una persona perfecta en todas las áreas no existe, ¿verdad? Entonces, por eso, si una persona busca y que me van a hacer feliz porque me van a complacer en todo lo que quiero, en todo lo que deseo, va a tener desengaños. Va a decir, no, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo pensaba, ¿verdad? En cambio, si lo que quiere es hacer feliz a la otra persona, si el varón busca hacer feliz a la mujer busca hacer feliz al hombre, al varón, hacerlo feliz y hacerle feliz, hacer feliz el uno al otro, ¿verdad? Es el amor, porque el amor da. El amor no exige, el amor no exige, ¿verdad? El amor da, como dice ahí la palabra, donde dice el amor no busca lo suyo, el amor no hace sin razón, ¿ves? Antes bien dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿ves? Es el amor todo lo soporta, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser, ¿verdad? Qué palabra más hermosa, la palabra de Dios es perfecta. Así que es lindo cuando está el amor. Y Dios, si Dios está, hay amor, porque Dios es amor. Entonces Dios siempre debe de estar ahí. Y así que parejas, matrimonios, jóvenes, ¿verdad? Piensen en eso.
Y usted, cuando usted se va a casar, o si ya está casado, o si están ya juntos, pero no se han casado, pero lo importante es que entre ustedes tiene que haber ese vínculo perfecto que es el amor. Les recomendamos que lean 1 Corintios 13, los primeros versos, en fin, todo el capítulo. Aún dice la Biblia que dice que permanecen tres cosas, dice la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor, porque Dios es amor. Y el que ama, permanece en Dios y Dios en él. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Así que, porque el que ama, inclusive, la Biblia nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Si hay alguien que no nos quiere, hay alguien que nos aborrezca o nos aborrece, ¿verdad? Nosotros, nuestro el llamado de Dios para nosotros es que les amemos a todos. Amad a todos. Y dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y cuanto más en la familia Felipe Junior. Amén. Amén. Bendiciones. Preciosas palabras ahí, mucha Gloria a Dios. sabiduría. Y siempre me he preguntado yo, ¿por qué dice ese verso, verdad? Que hay la fe, la esperanza y el amor, y el mayor es el amor. Amén. Pero, verdad, pienso que es porque el amor, cuando hay amor, puede crear fe, puede crear esperanza, Amén. estando el amor ahí. Precioso, precioso, pastor, lo que estamos viendo. Gloria a Dios. So, para recordarles las preguntas, ¿verdad? La última fue, ¿cuáles características de sus padres le gustaría tener en el suyo? Entonces el 9, ¿cuál piensa que va a ser? ¿Cuáles características del matrimonio de sus padres no le gustaría tener, ¿verdad? En el suyo, ¿verdad? Si ellos fueron perfectos, pues no va a tener nada ahí que escribir. Pero si hay otras, ¿verdad? Es importante. ¿Y por qué? Porque, bueno, aprendemos de nuestros padres. Entonces, ¿verdad? Si, ¿verdad? Digamos, su padre nunca estaba en casa, usted no va a querer tener esa, ¿verdad? No quiere tener usted las mismas costumbres, ¿verdad? O quizás tomaba bastante el papá o algo, ¿verdad? Cualquiera que fuera, ¿verdad? Usted no quiere traer eso, entonces va a tener que ser proactivo. De esa manera, ¿verdad? En no traer, ¿verdad? Cosas que usted sabe, que usted como niño, como joven, usted vio en el hogar, ¿verdad? No va a querer eso en su matrimonio, ¿verdad? Tiene usted que ser proactivo para prevenir eso, pidiendo siempre la guianza del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Mantener la santidad y el amor en la pareja, en la familia. Ok, número 10 dice, hable con su pareja y anoten 10 características similares de sus hogares paternos. Entonces, por ejemplo, los padres de la muchacha y los padres de los de verdad del joven, ¿verdad? Pueden decir ustedes, pues ambos fueron cariñosos con su cónyuge, ambos servían al Señor de todo corazón, ¿verdad? Esta quizás de tarea va a ser buena, porque como son 10 características, ¿verdad? Va a ser bueno tomar tiempo para hacer esto bien, ¿verdad? No lo apresure porque, ¿verdad? Le va a ser de más beneficio con tiempo. Entonces ahí entre usted y su pareja anoten 10 características que usted puede ver porque de eso han aprendido ustedes. Pero entonces eso va a surgir aquí o allá, ¿verdad? En su matrimonio es bueno entonces tener anotado. Ok, número 11 nos dice, ahora hable con su pareja y anoten 10 características similares de sus hogares paternos. Creo que ahí debe de decir 10 diferencias, ¿verdad? 10 diferencias, porque si no fuera la misma, les podría decir, bueno, es que es tan importante esta que la puse dos veces, ¿verdad? Pero hable ahí con su pareja y anoten 10 características diferentes, ¿verdad? En inglés sí le puse correctamente. A ver, aquí lo vamos a arreglar para que no se confundan. Entonces, el 10 va a ser 10 similaridades, ¿verdad? 10 características similares. Y el 11 va a ser 10 características
diferencias, ¿verdad? Le puse ahí, de sus hogares parentales, paternos, ¿ok? 10 diferencias, ¿ok? Por ejemplo, bueno, usted ya puede imaginar. Ok, número 12 nos dice ahí, para los que están escribiendo, ¿cómo reaccionaría usted si su pareja hiciera alguna de estas cosas? Aquí va a estar tremenda esta pregunta. Ok, ¿cómo reaccionaría? Acuérdese, para todas estas circunstancias vamos a pensar cómo reaccionaríamos si su pareja, por ejemplo, dice ahí, perdiera el empleo. Wow, qué difícil sería eso. Si su pareja tuviera que trabajar fuera del hogar, hay algunos esposos, por ejemplo, que prefieren que permanezca en casa, ¿verdad? La esposa. Número 3, que quisiera trabajar fuera del hogar. Ahora no es que tenga que trabajar afuera, pero quisiera trabajar. Si la esposa dice, bueno, yo, ¿verdad? Quizás tú pensabas que yo quiero estar en la casa todo el tiempo, yo quiero trabajar, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces, son conversaciones que podrán surgir porque pues cada quien tiene diferentes planes, ¿verdad? Pero cuando se casan, cuando hay una pareja, ¿verdad? Ya no son dos, dice la palabra, ahora son uno, ¿verdad? Tienen que suceder estas conversaciones con amor, con cariño, con paciencia y, ¿verdad? Procurando entendimiento entre todos. ¿Cómo reaccionaría usted si su pareja sufriera una enfermedad grave? Dios no quiera, ¿verdad? Una enfermedad o que se lastimaran gravemente, ¿verdad? Sería algo tremendo. ¿O qué si tuvieran serios problemas económicos? Serios problemas económicos, ya sea que usted descubre antes de casarse, ¿verdad? Que tienen una gran deuda, ¿verdad? O después de casados, o qué tal si en el futuro crearan alguna deuda grande, un problema económico, ¿verdad? Todo eso es bueno pensarlo de antemano. ¿Cómo reaccionaría usted si su pareja descubre que no puede tener hijos? ¿Verdad? Sabemos que hay algunos matrimonios donde esto ha sucedido, ¿verdad? Que no pueden tener hijos, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a amar a su pareja el resto de su vida aún a pesar de hijos, ¿verdad? Como le digo, Dios no quiera. Y, ¿verdad? Se oraría, ¿verdad? Claro, para que suceda ese milagro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero si no fuese voluntad del Señor, ¿verdad? También sería algo importante de conversar, ¿verdad? Algunas preguntas más también importantes. ¿Cómo reaccionaría usted si su pareja quiere comenzar su propio negocio? Comenzar su propio negocio. ¿Podrá usted decir, bueno, ánimo, ¿verdad? Te apoyo en todo? ¿O podrá ser usted alguien que diga, ¿cómo, verdad? Eso es demasiado riesgo, ¿verdad? Vas a arriesgar nuestro futuro, nuestro jubileo, retiro, ¿verdad? O ¿verdad? ¿Cuál fuera la reacción, verdad? Entonces, bueno, tener esa conversación. ¿Cómo reaccionar usted si su pareja tiene opiniones políticas contrarias? Ya ve que ahorita hay mucha opinión, ¿verdad? Vocalmente se está hablando mucho políticamente. Entonces imagínese si tienen opiniones diversas, contrarias, políticamente hablando, ¿verdad? Todo eso es importante hablarlo y que haya entendimiento, que no haya una unidad de yugo desigual, dice la palabra, ¿verdad? Entonces cualquiera de estos temas pudiera ser una situación así donde no conviene, especialmente si apenas están comenzando un noviazgo o conocerse, no conviene unirse a un yugo desigual. ¿Qué tal si usted descubre que son de otra religión? ¿Verdad? Por ejemplo, le hablo a los jóvenes ahorita, si usted descubre que es de otra religión, no vayas y te metas con alguien que te va a alejar de Dios. No vayas y te metas con alguien. Yo lo he visto tantas veces donde hay personas que no hacen caso a esto, lo ignoran, ¿verdad? No tienen esas conversaciones. La persona no se acerca a Cristo de corazón. ¿Y qué sucede? Se casan y después hay problemas. O peor, el que era cristiano deja de ir a la iglesia. Entonces jamás, ¿verdad? Por eso dice la palabra que no nos unamos con yugo desigual.
Esta es difícil. ¿Qué haría si su pareja, Dios no quiera, siente atracción por otra persona? Ese sería fuerte, ¿verdad? Una situación difícil y lastimosa también, ¿verdad? Ahí es donde entra la pureza, entra, ¿verdad? El dar el todo por el todo, dar el corazón por su pareja, ¿verdad? ¿Qué sucede si usted se da cuenta que su pareja pierde todo lo que tienen, ¿verdad? Pierde todo lo que tienen. Yo he visto personas que dicen, ¿verdad? Si quedas pobre, quedas en la calle, no te quiero, ¿verdad? Yo he visto personas decir algo así, ¿verdad? Sí, imagínese. Entonces ahí ya yo diría que no hay sinceridad en el amor, ¿verdad? Porque como que el bienestar económico es más importante, ¿verdad? Tremendo. ¿Verdad? Si pierden interés por las cosas espirituales, va casi con el otro que estábamos viendo ahí. Pierde interés por ir a la iglesia, por buscar a Dios, ¿verdad? Yo he visto este también, ¿verdad? Es difícil cuando alguien ya está casado con alguien, ¿verdad? Te doy una advertencia, porque cuando hay noviazgo, podrá haber gente que por amor a ti van a ir a la iglesia una que otra vez, se van a hacer el interesado, pero cuando ya están casados, ¿qué pasa? Ahí sale la verdad. Uh-huh. Y no quieren ir a la iglesia, no están interesados en la iglesia, en buscar a Dios. ¿Y qué va a suceder? Te van a hacer un estorbo para buscar a Dios. Sí. Entonces, por eso dice la palabra, no te unas con yugo desigual. Y el último, si pierden interés por la intimidad, ya no se agarran de la mano, ya no se abrazan, ¿verdad? Esas son señales de una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Que está en crisis, ¿verdad? Cuando no hay afecto visible, no hay afecto físico, ¿verdad? Ahí ya son banderas rojas, le llaman alarmas, crisis, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, todo esto lo tienes que considerar de antemano, ¿verdad? Y estar seguro, especialmente si no te has casado o si estás en noviazgo, les he dicho varias veces, les hemos decidido, no pierdas tu tiempo con alguien que no te interesa seriamente casarte con ellos. No pierdas el tiempo. ¿Qué tal si viene la persona que Dios quiere para ti, pero ya estás comprometido? Y encima de eso te doy la razón, porque si te casas y no tienes un amor bien profundo, no vas a esforzarte por salvar ese matrimonio. Y por eso es que suceden tantos divorcios hoy en día, porque la gente, como decía también el pastor, a veces el orgullo es más grande que el amor. Entonces la persona es autointeresada más en sí que en el, que en el cónyuge. Entonces dicen, yo esto, yo el otro, yo siento esto, o tú me hiciste esto, tú me hiciste el otro, solo viendo la imperfección en el otro, pero no en sí mismo. Entonces una relación saludable da y recibe, ¿verdad? El amor, y lo hace con sinceridad, y cuando se equivoca lo admite, ¿verdad? Nuestro pastor estaba hablando sobre que todo lo soporta, todo lo perdona. Yo agregaría el otro ángulo también, yo diría, ¿verdad? Que también no vamos a lastimar, que no vamos a decir, pues, oh, pues si todo lo tienes que soportar, todo lo tienes que, vea, tampoco nos da libre albedrío para cometer errores y al cabo me va a perdonar porque me ama. No, eso no es verdadero amor tampoco. Correcto. Ok, entonces vamos a ir un poco más a lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice, aparte de Corintios capítulo 13, la palabra del Señor, verdad? Muy buenos consejos ahí. También hay otros versos, hay muchísimos versos. Yo encontré muchísimos versos. Estos nos gustaron bastante. Y el primero está en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios cuando Él hizo los cielos y la tierra, vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Acuérdese que Dios preparó todo primero, preparó la tierra, los cielos, los mares, toda la creación, y luego al ser humano, como que le preparó una gran mesa, ¿verdad? Así también podemos ser en nuestro matrimonio, ¿verdad? Cuando amamos a nuestra pareja, preparamos la mesa, la comida, las candelas, estamos expresando amor. Y eso hizo Dios también, preparando toda la creación, todo el universo,
para nosotros, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Entonces, es algo que viene de Dios, como decía nuestro pastor, el matrimonio, el amor, todo viene de Dios. La integridad, entregarse el uno por el otro, ser sinceros, ser generosos con uno en otro, ¿verdad? Buscar el bienestar del prójimo. Todo eso viene de Dios y por eso Dios lo ve que es bueno. Y Dios bendice y da fruto en esos matrimonios donde el amor se da y se recibe, ¿verdad? Qué lindo. Ok, también está Hebreos 13, 4, Hebreos capítulo 13, verso 4, que nos dice: honroso sea en todos el matrimonio. O sea, todos debemos de honrar a Dios casándonos, ¿verdad? Debe de haber matrimonio. Mencionó el pastor, los que estamos juntos y no estamos casados, ¿verdad? Eso va a traer bendición a tu vida. Si ya tienen varios años, ya tienen hijos juntos, eso va a traer bendición a tu vida cuando tú honras a Dios obedeciendo su mandamiento de casarse, ¿verdad? Vas a honrar a Dios, vas a entrar bajo la cobertura de Dios, vas a entrar bajo la nube de bendición de Dios, ¿verdad? Vas a descansar en Él porque le estás honrando en el matrimonio. Dice, y dice: honroso es el lecho sin mancilla. O sea que hay pureza. Es algo bello y hermoso cuando la pareja decide que van a dedicarse el uno para el otro, ¿verdad? Ya ves que en el matrimonio se hacen los votos, ¿verdad? Que van a ser fieles el uno al otro. Entonces Dios dice, eso también es bueno, también es honroso, ¿verdad? Dedicarse el uno al otro, y tú vas a traer bendición a tu unidad, a tu matrimonio y aún a tu descendencia. Tus hijos van a crecer bajo bendición, van a crecer también con un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas familias hemos visto que a veces cuesta sobresalir financieramente porque solo está la mamá trabajando, ¿verdad? El padre no está, ¿verdad? O viceversa. Entonces, cuando hay unidad, honramos a Dios y eso trae bendición. Bendito Dios. Y nos da una advertencia también. Dice: pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios dice: te estoy dando tiempo, no es que se me ha olvidado, estoy dando tiempo para que te pongas bien, ¿verdad? Para que bajes bajo mi autoridad. Pero ten por seguro que, ¿verdad?, todo está anotado y llegará el momento cuando te voy a traer a cuentas, ¿verdad? Por eso. Entonces hay que obedecer la voluntad de Dios y sus mandatos, y Dios como quiera nos bendice cuando le somos fiel a Él. Y el tercer verso que queremos ver aquí está en Proverbios capítulo 5 y los versos 18 y 19. Proverbios 5, 18, 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, ¿verdad? Bendito tu manantial, de ahí fluye la vida, ¿verdad? Cuando Dios está en el centro, ¿verdad? En inglés me gusta también, dice: deja que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, dice el inglés. Deja que tu esposa sea una fuente de bendición. El uno al otro nos traemos bendición, nos traemos gozo, nos traemos apoyo también. Cuando el uno tuvo un día difícil en el trabajo, por ejemplo, ahí está nuestra ayuda idónea para apoyarnos, para darnos consejo, darnos una segunda opinión en alguna situación. Y por eso dice: regocíjate o alégrate con la mujer, la esposa de tu juventud. O sea, porque Proverbios también dice que, ¿verdad?, la belleza desvanece, ¿verdad?, pero es honrosa, bendita aquella mujer sabia, la que busca a Dios. Entonces no digas: ah, pues es que ya se envejeció, ¿verdad? ¿Verdad? Mi esposa. No, no le vas a decir, te va a cachetear. Siempre dile que está preciosa, como el vino, que con más años se pone más linda, ¿verdad? Y por eso dice: regocíjate, acuérdate que, ¿verdad?, ella pudo haber escogido cualquier hombre, pero te escogí a ti, ¿verdad? Ha sido bendición a ti, y viceversa, ¿verdad? Se han unido, entonces bendíganse en el uno al otro, ámense en el uno al otro y envejezcan juntos,
¿verdad? Porque en cuanto más canas tenemos, más sabiduría también, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el último verso que vamos a hablar aquí es el 19. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, así considera la esposa, ¿verdad? Es amada y es graciosa, o sea, se mueve de manera, digamos, lindamente a través de nuestra vida. Siempre está ahí de apoyo. Hay un dicho en inglés, no sé si existe en español también, que detrás de cada gran hombre está una gran mujer, ¿verdad? Que le ha impulsado, que le ha dado apoyo, le ha dado sabiduría también. Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, ¿verdad? Que sea ella suficiente para ti y a la vez que, ¿verdad?, sea tu apoyo, que esté ahí siempre para ayudarte y acordarte con amor, ¿verdad?, lo que te conviene. Y lo último dice, y en su amor recréate para siempre. O sea, que siempre tengan ese gozo de estar juntos, que sea como tu mejor amigo, tu mejor amiga. Así me siento yo en mi matrimonio, gracias a Dios, ¿verdad? Que siempre sea como tu mejor consejero, tu mejor ayuda, tu mejor apoyo, todas esas cosas lindas, ¿verdad? Para eso Dios nos da esa ayuda idónea. Yo siempre le digo, todos los días le digo a mi esposa, cuando ella dice, ¿verdad?, estoy tan orgulloso de ti, de los logros que has hecho, ¿verdad? Yo le digo, no lo pudiera haber hecho sin ti. Y es la verdad. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, es la verdad. Entonces, nos apoyamos el uno el otro y así, ¿verdad?, que sea en cada hogar, en cada matrimonio. Y comienza en casa, comienza con nuestros padres, porque vimos primero el esfuerzo, el ejemplo de nuestros padres. Amén. Pastor, ¿quiere ir decir algo? Gloria al Señor. Pues gloria a Dios por todo eso. Y pues hay tanto consejo en la palabra, ¿verdad?, que son tan útiles. Y le damos gracias a Dios por eso. Y porque nos guarda juntos, nos guarda la familia, por nuestros hijos. Le damos gracias a Dios. Y por la salud de nuestros hijos y de nuestros cónyuges. Le damos gracias a Dios porque es una grande bendición que estemos saludables y todas esas familias que Dios guarda, ¿verdad?, también con salud. Es una bendición porque es muy triste. Yo le doy gracias a Dios porque nuestros hijos Dios los ha guardado, crecieron desde niños y ya están grandes, ¿verdad?, y han sido sanos, nunca han estado hospitalizados, ¿verdad? Esa es una gran bendición de Dios. Y también mi esposa, y Dios la ha guardado y la ha mantenido sana. Y pues a ambos, ¿verdad?, Dios nos ha librado. Y maravillosamente nos ha librado en este tiempo, digamos, que ha sido duro, ¿verdad? Como muchas familias han perdido seres queridos, han tenido que despedir seres amados, ¿verdad? Y tristemente han quedado muchas parejas, ¿verdad?, que estaban juntos, matrimonios, hogares, que ha quedado, conocemos muchos que quedó tal vez solo la esposa y los hijos, y bueno, inclusive amigos nuestros muy cercanos, ¿verdad?, que ya no están. Y nosotros, pues yo le doy gracias a Dios y le digo, ¿verdad?, le digo a mi familia, Dios ha sido bueno y Él siempre lo es, y le damos toda la honra y la gloria a Él. Y oramos por la gente, oramos por las familias, oramos por los matrimonios, oramos por los jóvenes, ¿verdad?, por los que no se han casado también, que cuando se casen, que sea Dios quien los guíe, ¿verdad?, que le dé a las jovencitas, ¿te imaginas?, las muchachas, ¿verdad?, a veces las jovencitas que se preguntan, dicen, no sé con quién me voy a casar o quién va a ser mi esposo, ¿verdad? Y nosotros le oramos al Señor, ¿verdad?, para que, digamos, en la iglesia, ¿verdad?, también cuando hay jovencitos, jovencitas,
a través de todo el tiempo, ¿no? Siempre uno ora por ellos, ¿verdad? Que Dios sea quien los guíe. Y así como nosotros orábamos también cuando nos tocaba a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos dirigiera. Es lo más hermoso pedirle la dirección de Dios, que sea Él, ¿verdad?, quien prepare ese muchacho, esa muchacha, para esa joven o para ese joven, ¿verdad?, para que cuando se casen lo hagan bajo la voluntad y la dirección del Señor, para que esos matrimonios puedan prevalecer y puedan ser duraderos y que puedan ser ejemplo para otros que vienen después. Así que bueno, nos hemos gozado en esta mañana, este día, y le deseamos bendiciones a todos. Y recuerden, ¿verdad?, pueden compartir esto, ayúdenos a compartirlo para que otras personas sean beneficiadas. El propósito es que sean beneficiados todos los que vean y escuchen estos consejos, que son a través de los años de experiencia física y también sobre todo la palabra del Señor que nos aconseja a cada uno, ¿verdad? Y gracias a Felipe Junior, que él está trabajando en esto, y le damos gracias al Señor por eso, por la familia también de Felipe Junior, sus niñas, su esposa, ¿verdad? Y por todos nuestros otros hijos también, ¿verdad? Y los otros nietos también, amén. Y le damos gracias al Señor por todo, amén. Bendiciones. Amén. Quiero terminar aquí con unas cuantas preguntas aquí más para que ustedes terminen aquí la evaluación, podemos llamarle, ¿verdad? Algunas preguntas más antes de terminar. Dice, ¿recuerda la primera vez que usted le preguntó a sus padres sobre el significado de amor? ¿Cómo respondieron ellos? ¿Verdad? ¿Qué le hablaron? ¿Qué le describieron lo que es amar? ¿Verdad? Quizás usted lo vio con su ejemplo, ¿verdad? Quizás no fue algo verbalmente que tuvieron una conversación, ¿verdad? Pero anote algo ahí que usted recuerde. 14 dice, ¿de qué fuente, ya sean padres, amigos, escuela, etcétera, aprendió primero sobre el amor y cómo se sintió cuando usted recibió estas enseñanzas? Podrá ser, bueno, en la escuela nos hablaron, o mis padres, mis amigos, cualquiera que fuera la fuente donde usted primero aprendió, ¿verdad? De lo que es estar casados, tener pareja, novio, etcétera. Puede escribir ahí. 15 dice, ¿cómo se define usted personalmente el amor y la intimidad? ¿Cómo lo define usted personalmente? ¿Podrá usted usar ya de lo que ha aprendido este día, o quizás tenía otra opinión antes del tema y podrá escribirlo ahí, ¿verdad? Le daré ejemplos aquí para ayudarles un poco. Yo diría que se trata de amar generosamente, ¿verdad? De darse uno por el otro, sacrificarse, ¿verdad? Por amor a la otra persona, ¿verdad? Muchas cosas que usted puede escribir ahí. Hágalo. Y sabe lo lindo de esto, si usted va guardando todas sus respuestas y digamos que, ¿verdad?, ya de aquí en 20 años, 50 años, cuando estén celebrando, ¿verdad?, van a poder ver estas respuestas y decir, wow, mira, esto escribimos cuando estábamos joven, ¿verdad? Qué lindo va a ser eso. Ok, pregunta 16, ¿cuáles son sus necesidades de afecto? Es importante que usted, ¿verdad?, comunique esto con su pareja también. Decir, mira, me gusta cuando me das un abrazo. Me gusta saber, ¿verdad?, que me miras a los ojos, que me das una sonrisa. Cualquiera que sea, hay personas que son más serias que otros. Hay personas que son, ¿verdad?, más extrovertidas, ¿verdad? Hay gente que demuestra más, ¿verdad?, físicamente, con abrazo, con agarrar la mano, ¿verdad?, el afecto. Entonces usted tiene, es bueno definir eso. Pregunta 17, describa cualquier preocupación o temor que tenga acerca del amor. Describa cualquier preocupación o temor. Usted puede decir, bueno, pues nunca he tenido noviazgo antes, ¿verdad? Entonces me da un poco de preocupación, no sé si voy a ser buen novio, buen novia. Lo que sea, escríbelo ahí, ¿verdad? Cualquiera sea su situación, pueda decir, bueno, pues no, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? La boda me da mucho miedo ahí. Cualquiera que sea, ¿verdad? Lo que usted quiera escribir ahí.
o quiero estar seguro que sea un buen esposo o una buena esposa, ¿verdad? Cualquiera cosa, porque usted después puede aún hablarlo, ¿verdad? Ahí con su pareja, hablar con sus padres o por supuesto nosotros los pastores, ¿verdad? Y poder tener consejo para que usted se sienta que ya sobresalió de esa situación. Y aquí la siguiente va ligado con esto, pero es un poco en lo más profundo, más serio. ¿Cuáles situaciones en el pasado han influenciado su carácter y actitud hacia el amor? Podrá ser que quizás, ¿verdad?, sufrió algún abuso, ¿verdad?, y eso le ha hecho como desconfiar de la gente. Podrá ser que quizás verbalmente tuvo un novio o algo que, ¿verdad?, abusaba de usted verbalmente o físicamente o le golpeaban, ¿verdad? Todo eso va a afectar la persona, va a afectar la manera que es con ¿verdad?, con la persona en la que está en el presente o en el futuro. Entonces, ¿verdad?, es importante digamos confrontar esas cosas, ¿verdad?, y ser sanado de eso, porque de otra manera, acuérdese, siempre va a jalar eso, y eso no se borra con el matrimonio, eso va a permanecer ahí. Entonces es importante enfrentar estas cosas. Número 19, y claro, si necesita ayuda, apoyo con eso, estamos para servirle, ¿verdad? Y va a ser completamente confidencial, ¿verdad? Algo así para que usted tenga un poco de consejería de eso, para que sea sano. 19, en una escala del 1 al 10, ¿cuán importante es la demostración física de amor y afecto en una pareja cristiana? ¿Verdad? He oído de parejas que dicen, pues somos cristianos y así que no vamos a demostrar nada de amor, ¿verdad? Tienen miedo a agarrarse la mano, abrazarse, ¿qué van a decir los demás hermanos ahí o algo? ¿Verdad? Y yo pienso que es bueno demostrar, ¿verdad?, la sonrisa, ¿verdad?, ver que hay felicidad, que se vea, ¿verdad?, que vea el mundo también, ¿verdad?, que los que mayores gozan son los hijos del Señor, ¿verdad? Yo pienso que es muy importante. Pero ahí cada quien. Y si usted de hecho quiere, yo diría, divertirse con esta pregunta, diría yo, respóndalo separado y a ver qué dice el uno y qué dice el otro, ¿verdad? Uh-huh. Y el 20, que es la última pregunta, es ¿qué diferencia existe en la demostración del amor y afecto cuando la pareja es cristiana? Mira, yo sé que van a haber diferencias, ¿verdad? Yo sé que hay diferencias cuando son cristianos versus cuando están en el mundo, ¿verdad? Yo diría quizás en el mundo es un amor más orgulloso, es un amor más egoísta, un amor donde ¿qué has hecho para mí recientemente?, ¿verdad? ¿O qué vas a hacer para mí? ¿O qué es lo que me conviene? Bueno, creo que ya le di muchas respuestas hoy, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo tú puedes responder y cómo eso es diferente a una pareja cristiana, ¿verdad? Se van a honrar, van a amarse, ¿verdad? No solo cuando están bien maquillados y, ¿verdad?, todo el pelo ya hecho y bien vestidos y todo, pero también cuando, ¿verdad?, no se han preparado todavía, ¿verdad?, van a amarse el uno al otro también. Entonces, muchas preguntas, muchos consejos. Y como dijimos al comienzo, ¿verdad?, yo quiero terminar con este verso que ha estado en mi mente desde que comenzamos esta serie, ¿verdad? Lo hablamos ahí en 1 Corintios 13:13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres juntos, pero el mayor es el amor, ¿verdad? Entonces, deseamos para todos que tengan, ¿verdad?, parejas, que sean parejas exitosas, porque para tener una iglesia saludable tienen que haber familias saludables también. Amén. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y por supuesto que ha sido de bendición esta serie. Todavía no hemos decidido, ¿verdad?, si vamos a continuar la serie, ¿verdad?, con otros temas, ¿verdad? Si encontramos otros temas que todavía se hace falta
continuar hablando, pues claro que lo vamos a traer, ¿verdad? Pero esperamos que ya han sido bendecidos. Recuerde, como les dije, siempre nos puede encontrar en YouTube, ¿verdad? Todas las grabaciones ahí buscando AP Church Dallas, AP Church Dallas, o nuestra página apdallas.org para más información. Quiero también recordarles, ¿verdad?, que nuestro pastor está en vivo en los servicios en el campamento principal, la localidad principal, en 3115 Burger Street, Dallas, Texas. Está a dos cuadras la iglesia, a dos cuadras del área nueva llamada Trinity Groves. Ahí fácil puede encontrar a todos los domingos en la tarde a las 6:30, por supuesto, ¿verdad? Traiga su mascarilla, ¿verdad? Y goces en el Señor, ¿verdad? Y por supuesto, los viernes en la tarde estamos aquí en inglés para los servicios de jóvenes para continuar esta serie. Amén, pastor, ¿verdad? Si quiere, oramos para terminar. Amén. ¿Quiere orar usted en este día, pastor? Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio, Señor, de tener esta meditación, estos consejos, Señor, basados en tu palabra, basados en lo que tú nos has enseñado a nosotros y que son para beneficio de todos aquellos que puedan escucharlos. Pedimos bendición para los matrimonios, para las familias, para los jóvenes, aún para los niños y, en fin, para todas las personas, Señor, que escuchan y pueden ver este mensaje, esta grabación. Pedimos bendición para todos, no importa dónde se encuentren, en cualquier rincón de la tierra, y ya sea hoy o en cualquier momento, en cualquier tiempo. Pedimos que sean bendecidos. Gracias por darnos este privilegio. Bendice a Felipe Junior y bendice las familias, cada una de las familias que están ahí sintonizados. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Verdad? Amén. Gloria sea al Señor por esto. Esperamos que lo hayan disfrutado. Esto ha sido Iglesia AP en línea. Esperamos que tengan un precioso fin de semana y nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén.